Esta madrugada, con 117 votos, el Pleno del Senado de la República designó a los legisladores que integrarán la comisión permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, cuyos trabajos se desarrollarán de enero a abril de 2019 en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Inicialmente había el acuerdo de citar a sesión ordinaria este viernes, pero al filo de las 3 de la mañana se abrió la posibilidad de regresar el 27 de diciembre, si en la colegisladora se aprueba en el Pleno la reforma que crea la Guardia Nacional. Se votó la integración de la comisión permanente, que quedó así: Morena por el grupo parlamentario de Morena son titulares los senadores Martí Bates Guadarrama, Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Freida Maribel Villegas, Lucía Virginia Meza Guzmán, Rocío Adriana Abreu y Citlali Hernández Mora. PAN de la bancada del PAN son titulares Alejandra Reynoso Sánchez, Minerva Hernández Ramos y Xóchitl Gálvez. PRI integran la permanente por el grupo parlamentario del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y Silvana Beltrones. PT, RD, MC, PVM de MC, Dante Delgado, del PT Joel Padilla y del PRD, Miguel Ángel Mancera. Del PVM Verónica Camino y de Encuentro Social, Elvia Marcela Mora.